Estamos haciendo lo mejor que podemos y yo creo que están sonando espectaculares a pesar de eso. Sí, sí, así es. Destacar rápidamente la participación de, por supuesto, no les habíamos dado la sorpresa que tenemos una cantante que para lograr un milagrito, se aprendió esas dos canciones que va a hacer esta noche de un día para otro prácticamente, porque queríamos, ¿verdad?, que participaran. Ellos tienen el mejor deseo de salir de sus casas, de estar con sus amigos, de tocar en su banda, de estar en la escuela. Hay que darle la mayor cantidad de oportunidades. Tenemos también varios jóvenes en la banda que son nuevos y que los quiero presentar más adelantito, que han hecho un trabajo extraordinario, fantástico, una cosa que tenemos que darle gracias de verdad a la vida que estamos aquí, con todas las cosas que pasan en este país, ver a estos jóvenes tocando, es una maravilla. ¿Okay? Para ustedes nuestro concierto del Rambam de la Escuela Libre de Música. Gracias por venir. Gracias.
¡Qué bellas! ¡Qué lindas! Bueno, queremos seguir con la Navidad. También queremos aprovechar un momentito, ¿verdad?, de reflexión para darle nuestro más expresivo agradecimiento a nuestra directora, la profesora Magaly Rosario, que se encuentra esta noche con nosotros. El esfuerzo y la dedicación que pone en su escuela, en su estudiante, en su banda, en una situación tan desesperante como la que estamos viviendo, nos hemos mantenido optimistas, positivos y llevando el pan de la educación a nuestros hijos. Gracias de verdad por venir, gracias por apoyarnos y aquí seguiremos hasta que Dios nos lo permita. Y esté siempre con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos. Para ustedes, una barrandita que preparamos también. Gracias. Thank you.
sorpresita para ustedes al final. Antes de eso quisiera decir unas palabras breves en favor de algunos jovencitos que tenemos en la banda para serles genuinamente agradecidos por el trabajo que ellos han realizado. Quiero empezar desde el lado de allá. Quiero que me den un fuerte aplauso a Enid, que está tocando en el piano. Enid, cuando empezó con nosotros, apenas podía hacer algunas cositas que está haciendo ahora en la Museo Polar. Está haciendo un trabajo excelentísimo. Tenemos allí a Alejandro también, el bajo Alejandro. ¡Ah! Cuando nos fuimos de pandemia, medía 5 pies y ya está midiendo 7 pies. Ahora está un momentito para que te vean. Ya está más alto que yo. Por ahí seguimos y tenemos a uno de los miembros más recientes, Juan Pablo. De novena, de la clase graduada. Seguimos en la conga, que me llena de mucho orgullo porque este niño está pegado de mí desde que llegó a la escuela en séptimo o octavo y todavía no se ha despegado, ya está creo que en décimo, a Ryan Allende. Sobrino de nada más y nada menos que Peter Conde Rodríguez. Uno de los aceros grandes de este país. Para el séptimo, y ayer o antes de ayer reclutamos a este niño y lo queremos matricular porque nos ha caído muy bien, muy simpático, muy trabajador, y se llama Cristian Yahir, y ahí lo tenemos bien. De Julito les hablo ahorita. Lo voy a dejar para último. De todas maneras tenemos a Diego, que ayer se la comió en Puerto Rico grande. Estudiante que yo me atrevería a decir, entre los muchos estudiantes que yo he tenido, ha sido uno de los mejores y vino a darnos una manita. Ya se graduó, hizo la última competencia de Berkeley en Boston, donde pudimos prevalecer, y se llama Ángel Figueroa. Gracias, seguimos en la sesión de saxofones. Esta señorita de momento se nos quedó solita en la sesión de saxofones, no sé por qué, pero nunca se dio por vencida. Se llama Victoria, y no Victoria Sanabria. ¡Nazario! ¡Esa es mía! Para la sorpresa más grande, nos la vamos a llevar con la próxima jovencita que no quiero taparla. Porque esta niña de verdad se le escapó, como dice Víctor Ferrar, se le escapó a Drácula. Esta nena está en octavo grado y ya está tocando en el superior. De la nena talentosísima, muy inteligente, muy sensible, muy humilde y muy, muy diestra con su saxofón, y está haciendo un trabajo espectacular. Y gracias a esos cuatro jovencito que está ahí, tenemos una sesión constituida de primera. Seguimos la sesión de saxofones. A este joven le quiero dar gracias. Necesito trombón. Empiezo por el lado de allá. Este joven quiero hacer una mención porque es un jovencito de muy buen corazón, muy humilde. Nunca me ha fallado. Siempre que lo llamo me contesta enseguida. Yo creo que al primer ring se llama. El primer trombónico. Se me olvidó el nombre de momento. Luis, Daniel Rivera de Roma. Miren que uno se va poniendo viejo y hay dos cosas que le empiezan a afectar a uno. Y una es la memoria. La segunda no me acuerdo. No la diga. Por ahí seguimos al lado de Luis. Está la mano derecha de Luis. Desde que llegó a la escuela también, el tiguerón Marlon Rosario. En la sección de trombones seguimos con un jovencito muy talentoso que me tienen de verlo también, sus papás saben que es verdad. Gabriel, por favor, párate. Y me alegro que esté aquí, porque pensé que no iba a llegar, me
algún momento, pero está con nosotros, está estudiando composición. Y después de Gabriel tenemos otro milagrito que se llama Carlos Zambrana. Está tocando súper, 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 súper bien. Estuvo conmigo desde octavo grado, ¿verdad? Que tú estás con nosotros. En la sección de trompeta tenemos a Yahir Rodríguez Carrión. Cuando fuimos de pandemia, medía 4 pies con, y ya está midiendo más de 6 pies. Yahir, tengo mis esperanzas puestas en ti, ¿okay? Y toda la banda también. Seguimos adelante y al lado de Yahir hay otro jovencito muy, muy talentoso que nunca falta. Esos niños así me ponen en jaque porque no falta nunca. Y es Ian Suárez. Vamos a ver. Y después de Ian, está un joven aquí. Los otros días me presentó a su abuelo, que hacían 40 años que yo no lo veía. Espero que esté por ahí, le damos un saludito, que es Rafael. Su abuelito y yo nos conocíamos de hace 40 años y yo no lo sabía. Y nos vino a visitar y me dio mucha alegría. Este es el dance de este año. Esperamos hacer muy buena música, esperamos volverlos a ver. Y como les digo ahorita, dejé a Julito para el final porque Julito es la sorpresa de la noche. Clase aparte. Yo seguimos batallando. Y les tenemos una sorpresita, a ver si nos sale. Si no nos sale, pues no nos sale, pero si nos sale, pues nos salió. Lo que pasa es que esta sorpresita, como casi todas las sorpresitas, la pegamos con saliva a última hora. Vente con el timbal al frente. ¿Ok? Y hay un punto. Hay un punto en la educación, y yo estoy seguro que los padres que me han tratado, me observan, me conocen. Hay un punto en la educación muy profesional, muy sutil, muy técnico, donde nosotros con la mayor paciencia vamos llevando al niño un escalón a otro escalón, de una lección a otra lección. Pero hay un punto en la educación donde nosotros inevitablemente, por el bien del niño, tenemos que cogerlo y tirarlo en el agua a ver si flota. Si no flota, pues tenemos que estar ready para sacarlo, ¿verdad? Porque no ven. Pero la mayor parte del tiempo flota, como que flota y va flotando. Y va a salir nadando él mismo, ¿me entiendes? Porque si le pasamos mucho la manita, pues entonces no va a flotar nunca. Y como hacen los pajaritos, que cogen a los pajaritos más chiquitos y los tiran del nido, así, a la brava, pues hoy estamos tirando a Julito otra vez al nido, del nido, para que vuele por sí mismo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que te gradúes, te guste o no te guste. Porque parece que el de arriba me lo encargó. Este niño, antes de llegar a la escuela, me vinieron a mí a hablar de él y me dijeron, mira, por ahí viene un sajorín que no se quiere para nada. Y quería como que estuviera bajo mi sombra y yo no sabía quién era hasta que un profesor me lo hizo ver con más prontito, que es el maestro que se encuentra aquí dándonos la mano, profesor Ferrón. Un aplauso a usted, Ferrón. De la misma manera, Benito, quiero pedir un fuerte aplauso para todos los padres, maestro Cristian, maestro de banda, que se encuentra esta noche con nosotros, la banda de los niños. No me olvido nunca de ellos, están siempre en mi corazón. Y perdónenme, la jovencita que cantó ahorita, Ferrao fue el que me la recomendó también, porque si no nos quedábamos a pie sin cantante, y me dijo, no te preocupes, yo te consigo una persona que... Ferrao se ha juntado con nosotros y nos ha ayudado de mi manera, pero vamos a la sorpresita y espero que sea de su delicia, saquen los teléfonos si quieren, firmen lo que ustedes quieran, porque Julito se va a acordar de este día. Vamos allá, Julito. Ay, Dios. Vamos a recordar el viejo tiempo, miente. No sé si ustedes se acuerdan de esa competencia de Berkeley, ¿verdad? Que yo hice ahí un trabajito haciendo maestro, a Gerardo Ferrao, que está ahí también. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes. También por ahí vi a las madres
los padres del dance anterior, les quiero dar saludos a todos. A mi grupo 11, 12 vamos a meterle, si Dios lo permite, allá estamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso es así, por ahí estaba Mayra, que la estoy viendo. Que tiene que estar Mari Pili, por favor, porque la Mari Pili, muchas gracias por venir. Me encanta que hayan venido y perdónenme, no me olvido de ustedes nunca. Me los llevo en el corazón hasta el final. Esos padres dieron una milla por el país, por la escuela que yo nunca había visto en mi carrera completa. Denme un más fuerte aplauso a esos papás. Ustedes muchas bendiciones, espero que hayan disfrutado con esto, cerramos y que lleguen bien a sus hogares y que pasen una muy feliz Navidad, les deseamos desde la Escuela Libre de Música. Gracias. Gracias por su atención.